Señoras y señores, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar inaugural, Las empresas de Jalisco ante el COVID-19. Y para dar inicio formal a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan a través de esta red. El ingeniero Rubén Masalli González Ulleda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Nos acompaña también la doctora Angélica Basulto Castillo, investigadora del Departamento de Estudios Regionales. Nos distingue con su presencia el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Ricardo Arechavala Vargas, director del Observatorio Tecnológico del CUCEA. Y como moderador de este evento, nos acompaña el doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad de nuestro centro universitario. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario, se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestra red oficial, que es el chat de live stream de la red de CUCEA. Ahora dejo en uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Bernal. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes participantes de este primer webinar de CUCEA denominado Las empresas de Jalisco ante el COVID-19. Agradecemos mucho a los ponentes su amable disposición para participar en este primer webinar y les explico la mecánica de este primer webinar. Habrá dos momentos de intervención de 5 minutos para cada uno de los ponentes y con preguntas específicas que realizaré. Y al final habrá una serie de preguntas y respuestas. Pero antes de esto, pues tenemos el honor, el placer de tener al maestro Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, quien hará la exposición de motivos de los webinars CUCEA y también dará el momento inaugural de estos webinars. Rector, adelante. Muchas gracias, doctor Antonio Sánchez, y gracias a la comunidad universitaria y al público en general que nos acompaña en esta ya tarde. Porque para la Universidad de Guadalajara es muy importante el tener hoy la participación de Masalli González Ulleda, quien es coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y quien representa prácticamente a uno de los segmentos más importantes de la vida económica de Jalisco y me atrevo a decir de México por la contribución que hace los sectores industriales que están incluidos en este Consejo de Cámaras. Y también agradecer muy particularmente la presencia de nuestra doctora y los profesores investigadores que hoy nos acompañan. Quiero decirles a la audiencia que uno de los objetivos primordiales de la Universidad de Guadalajara es contribuir a partir del conocimiento a la solución de los problemas. De nada serviría una institución que no fuera capaz de comunicar adecuadamente los productos de su investigación. Y hoy, en esta época en la que estamos viviendo una situación sin precedentes derivada de la contingencia sanitaria conocida como coronavirus COVID-19 a nivel global, pone a todas las instituciones, a todas las organizaciones a nivel global, a nivel nacional, a nivel local, a repensar lo que estamos viviendo, a tomar medidas para evitar que la pandemia, la parte principal está asociada con la salud definitivamente, para que este periodo de aislamiento social nos permita mantener a una población bajo una seguridad sanitaria, pero también se abren otras problemáticas que debemos de reflexionar, debemos analizar y más importante aún, debemos contribuir como sociedad. Para mí, a nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas
y con la venia del señor rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, estamos en la mayor y mejor disposición de poner al servicio a la Universidad de Guadalajara, al servicio de la sociedad. Y qué mejor que ponerla al servicio de una de las condiciones más críticas que está poniendo en riesgo la estabilidad de nuestra sociedad y que tiene que ver con el desarrollo social, con la estabilidad de nuestra sociedad, particularmente con el crear condiciones para cuidar, para salvar el empleo y particularmente poder llevar en este periodo de crisis una estabilidad económica. Por eso es que el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas ha venido realizando a través de la División de Economía y Sociedad un trabajo muy profesional con diversos profesores investigadores, investigadoras también, académicas, que se han comprometido a hacer un análisis integral sobre la problemática económica que estamos atravesando, con análisis comparados, con propuestas de política pública, con estudios muy particulares y monitoreos de la condición en la que se encuentra la economía de Jalisco, con el fin de poder buscar las alternativas y las respuestas, pero de la mano de quienes tienen hoy por hoy la responsabilidad de conservar el empleo de manera directa y que tiene que ver con las empresas. Sentimos nosotros que es tiempo de cerrar filas con el empresario, que es tiempo de poder pactar y de poder contribuir a que nuestra economía jalisciense, a que nuestras empresas se mantengan, que no se cierren debido a la condición que estamos pasando y por ello también hacer una colaboración con el ámbito gubernamental. Por eso es que en el marco de una serie de análisis y estudios, la universidad a través de CUSEA realizó recientemente un análisis derivado de una encuesta que realizó el Instituto de Información, Geografía y Estadística del Estado de Jalisco para conocer en qué condiciones se encuentran realmente nuestras empresas. ¿Qué está sucediendo ya en términos muy particulares sobre esto que está sucediendo en donde hay evidentemente ya una pérdida de empleos, cierre de empresas y en donde se pone, digamos, la coyuntura para poder replantear nuestra forma de intervenir? Y por eso yo agradezco mucho que en este webinar, este conversatorio que hoy inauguramos, pueda contribuir a que encontremos salidas para trabajar unidos en Jalisco, la universidad, con el gobierno, con el sector empresarial, pero que también sirva de canales para poder informar de manera veraz, de manera directa a la población sobre la coyuntura, la problemática y las salidas a esta ahora ya crisis económica provocada por esta pandemia. Así que felicidades, esperamos que esta serie traiga el éxito que esperamos y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer más sesiones como esta, así que agradezco mucho a la audiencia y como rector de CUSEA, pues le reiteramos que estamos a sus órdenes para poder contribuir. Muy buenas tardes y gracias. Agradecemos la intervención del rector, su inauguración y el haber impulsado este proyecto en CUSEA de webinars para mantener un diálogo con los sectores productivos, gubernamentales y sociales en torno a... iniciamos la primera ronda de intervenciones con nuestros expositores. La pregunta es obvia: ¿cuál es, desde su posición, el diagnóstico de las empresas de Jalisco ante la suspensión de actividades económicas ante el COVID-19. Cedemos la palabra en primer lugar al ingeniero Rubén Masalli González, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, en las empresas de Jalisco ante el COVID-19, el Consejo de Cámaras
ha hecho algunos estudios, algunos análisis de la información, tanto de INEGI como derivados del IEC y otras entidades que hacen análisis y las encuestas propias de cada cámara. La situación de las empresas de Jalisco, tenemos un 32% de las empresas han considerado cerrar de manera definitiva, 32%, puesto que para ellos no era viable tener una nómina latente sin apertura de la empresa, sin recibir los beneficios económicos que genera un negocio, no tenían reservas para poder dejarlas abiertas. 54% han suspendido operaciones de manera temporal. Estas han decidido llegar a convenios con los trabajadores o simple y sencillamente suspender actividades y pagar todos los temas correspondientes a la ley de salarios y prestaciones. 94% de las empresas reportan reducción en sus ventas. Sin duda, el cierre de todos los puntos de venta que tiene la ciudad tratando de evitar la movilidad de personas, pues esto ocasionó que el 94% perdiera la oportunidad de exponer sus productos ante el público y bueno, pues no se están generando ventas. 10% de las empresas se vio en la necesidad de despedir personal, un 88% no podrá soportar pagos de salarios en las 4 semanas próximas. En las 4 semanas que ha durado esto, un mes y medio que ya tiene, ya que Jalisco se adelantó 10 días al decreto del gobierno federal. Entonces, 10% de empresas se ve la necesidad de despedir al personal. Ha sido complicado para ellos. 61% de las empresas ha observado aumentos en los costos de los insumos. Esto es importante decirlo, la industria por lo general hace aumentos anuales a los productos bajo negociaciones muy complicadas de 2-3 meses de negocio, pero en estos momentos los puntos de venta han elevado los precios de manera, pues en algunos casos un poco fuera de una realidad de una pandemia donde deberíamos de ser mucho más solidarios, ¿verdad?, con las condiciones económicas de las personas. Pero lo que sí les podemos decir es que la industria no ha subido, el comercio ha sido quien ha elevado los precios y esto nos da estas condiciones. Disminución en las ventas de un 50%, pues bueno, esto es más o menos lo que hemos ido observando dentro de las cámaras. La situación de las industrias de Jalisco tiene más de 373 mil unidades económicas, donde están implícitas también las informales, en las que laboran más de 1.800.000 trabajadores, de las cuales ahí son formales. Entonces, de este universo, en el Consejo de Cámaras hay 750 mil empleos generados por la industria. Aquí tenemos una mezcla de lo que es servicio, comercio e industria, y de manera separada, pues lo que nosotros generamos son 750 mil empleos. Es la mejor forma de medir la economía o la generación de economía en un país, ya que en algunos momentos la empresa puede hacer despidos de personal, pero puede mantener su empresa vigente en el seguro social. Entonces, esto no es un factor que determine la situación económica. Que una empresa esté dada de alta o de baja no significa economía. Cuando tienen trabajadores operando es cuando nos da una clara visión de que las empresas están operando, están funcionando. Esto es de acuerdo a la información que nos ha dado el Instituto Mexicano del Seguro Social. En los subsectores del sector industrial que no están dentro de los sectores catalogados como esenciales, se tendrá una afectación de 13.126 unidades económicas, lo que representa 221.597 empleos. Hablando de las empresas no esenciales, las que han parado su operación o que han decidido cerrar su empresa por no ser empresas esenciales. En cuanto a los subsectores del sector industrial que están dentro de los sectores catalogados como esenciales, se encuentran 67.514 unidades económicas que generan 529.241 empleos. Sin duda,
hay un poco más que está operando. Eso nos da vitalidad al estado, entendiendo que Jalisco contiene 18 sectores industriales, lo que significa es que nada más nos faltaría un sector para tener todos los sectores industriales, y es el petrolero. Entonces, Jalisco se destaca de manera importante por su actividad industrial. Los subsectores esenciales, aquí estamos viendo las gráficas, donde el tema de las no esenciales en cuanto a número de empleos, lo estamos viendo en la fabricación de muebles, equipos, perdón, aquí no deja, bueno, equipos de cómputo, si vemos, son las industrias de mayor generación de empleos, industria de plástico, construcción, industria de papel, alimentos, bueno, son las mayores generadores de empleo, y estas son las que, pero cuando vamos a ver otra gráfica donde lo contrastamos contra unidades económicas, aquí se nos dispara el número de empresas de forma contraria. Cuando la electrónica y la construcción que generan bastantes empleos, pero son menos empresas. Aquí las que menos empleos tienen, pero generan mayor número por ser micro, pequeñas y medianas, son mueblera, fabricación de venta de productos de madera, fabricación de prendas de vestir, de papel, zapatera, curtiduría, vestido. Bueno, son los contrastes que tenemos en el número de empresas, pero también en el número de empleos. Y muchas, bueno, gracias. Sería todo. Muchísimas gracias a esta participación. 221 mil, poco más de empleos afectados. Nos quedamos con esa idea, realmente muy complejo. Doctora Basulto, es su turno. ¿Qué opina de la situación de las empresas en Jalisco actualmente? Bueno, gracias, Toño. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hacer un análisis, una reflexión en lo que está pasando ahora, basándome precisamente en esta encuesta a la que ya todos podemos tener acceso, pero más reflexivo en cuanto a mi experiencia de trabajar con empresas. Entonces, lo que yo les voy a presentar es, vamos a iniciar en un contexto general, ¿no? Sabemos que actualmente las empresas se encuentran operando en un contexto de crisis epidémica que es incierto, desconocido y sin precedentes. Eso es bien sabido. El impacto que se está generando y que cambia día tras día también es difícil de evaluar, porque no sabemos qué va a pasar pasado mañana ni la próxima semana. Puede incrementarse, se puede ir frenando, pero es incierto. Los esfuerzos en tema de salud para detener la pandemia ha desencadenado en solo unos meses, ¿sí?, en solo unas semanas, una desaceleración de la actividad productiva. No solamente en Jalisco, en todo México, ¿no? Estos superan en gran medida los estragos originados por otras crisis de índole económico-financiera que hemos experimentado a lo largo de la historia de México, ¿no? También existe una disminución considerable de la actividad mercantil como respuesta a estas políticas de salud, de mantenerse en casa, dejar de salir, de consumir, asistir a centros de consumo y a la disminución de la demanda de un importante número de consumidores. Sí, muchos consumidores están dejando de consumir, tratando de mantener esos recursos para hacer frente a cualquier eventualidad que se pueda presentar en caso de que alguno de los miembros de la familia o personas muy cercanas pudieran enfrentar un problema de salud. Pero lo más importante es por el alto índice de despido o de disminución de las jornadas de trabajo de mucha parte de la población, de gran parte de la población.
¿Cuáles son las afectaciones del COVID en las empresas de Jalisco? Bueno, estamos enfrentando una situación crítica para las empresas en general. No podemos centrarnos, hay algunas que se han tenido una desaceleración mayor que otras, pero hay que recordar que frente a cualquier crisis, las empresas más afectadas son las pymes, en cuanto a fragilidad financiera. Estas empresas cuentan con menos estrategias y margen de maniobra para sobrevivir a la disminución de la demanda. Aquí nos habla esta encuesta que ha disminuido esta demanda en más del 50% para muestra de empresas que en su mayoría son pymes. Además, mantienen deudas a las que tienen que hacer frente. Más del 50% de las empresas están endeudadas. La mayoría de las empresas, estamos hablando de un 87% de las empresas encuestadas, no cuenta con recursos para hacer frente a estas deudas. Y se debe de tomar en cuenta que en México los créditos son caros y escasos. Esto es bien importante, ¿no? Por otra parte, es importante recalcar que la mayoría de las pymes casi nunca operan en un 100%. Siempre andan operando en un 50-60%. Esto porque yo he tenido mucho acercamiento con pymes de la industria manufacturera, ¿no? Y con una disminución de la demanda y por ende de la producción, sus márgenes de utilidad se van para abajo, se vuelven negativos. Y por eso dicen que registran pérdidas de entre el 26 y el 50%. En cuanto a los flujos de efectivo, se reducen al mínimo, muchas veces insostenibles para hacer frente a compromisos pactados. No cuentan con recursos para hacer frente, por tal motivo no cuentan con recursos para hacer frente al pago de algo bien importante, que son las nóminas. Y han tenido que prescindir de personal, muchas veces altamente capacitado, que le puede ayudar a tomar decisiones o que le ha costado capacitar debido a la escasez de trabajo y por la demanda hace que opten por esto. La cadena productiva, que es algo bien importante, también se ha visto afectada tanto para proveedores como para productores de bienes finales. Enfrenta también aumentos de los precios de algunos insumos de procedencia extranjera en respuesta a las fluctuaciones cambiarias y depreciación del peso. En gran medida, las empresas de Jalisco, en su mayoría, sin importar tamaño, dependen de insumos fabricados en el extranjero y esto ocasiona un incremento de los costos de producción, lo que genera a su vez que las empresas hayan comenzado a incrementar los precios de bienes y servicios. Por otra parte, estas pymes, debido a su fragilidad financiera, no cuentan con margen para renegociar algunas de las obligaciones o condiciones comerciales ya pactadas con anterioridad con clientes y proveedores. Adicionalmente, estas empresas tienen un mercado, o sea, lo que los frena también mucho es que tienen un mercado muy limitado. Muchas veces es local y regional y algunas cuantas nacional, ante lo cual la mayoría de estas empresas han visto reducido su margen de ventas, de ventas en más del 50%. ¿Cuáles son los sectores que mayor afectaciones han tenido esta pandemia? Bueno, así como la encuesta y otros medios informativos nos dicen que los servicios, comercios, restaurantes, turismo y principalmente la hotelería son los más afectados. Sin embargo, también la industria manufacturera empieza a mostrar signos de debilidad, aunque hasta el momento no hay datos, pero seguramente en unas semanas más nos presentará una pronunciada desaceleración. Principalmente porque las empresas ligadas a cadenas globales de valor orientadas al mercado mundial, como las ensambladoras de electrónicos y de la automotriz, van a empezar a mostrar signos de debilidad. ¿Sí? No han mostrado grandes signos de debilidad, pero van a comenzar a mostrarlo. Estas últimas son las que generan algunos de los mayores indicadores para la actividad industrial de exportación de Jalisco. Y entonces, imagínense si empresas ensambladoras empiezan a recortar
trabajadores que tienen 1,000 trabajadores y recorten 500, pues la afectación va a ser mayor. Empresas proveedoras locales que han logrado insertarse, jaliscienses, que han logrado insertarse a esas cadenas globales de valor de estas industrias que son sumamente importantes para el Estado, también van a tener que salir luego de haber enfrentado grandes barreras para entrar a esta cadena de valor que es sumamente difícil de ingresar. Pues yo ahí me quedaría. Muchísimas gracias a la doctora Angélica Basulto por su exposición. Y ahora le cedemos la palabra al doctor Ricardo Arechavala para también conocer su posición acerca de la situación de las empresas de Jalisco ante el COVID-19. Adelante, muchas doctora. Gracias. Sí, muchas gracias. Necesito que dejen de compartir la pantalla anterior. École. Bien, yo voy a presentar a ustedes un análisis que hicimos a partir del informe que hizo el Instituto de Información Estadística y Geográfica. Algunas de las cifras pueden parecer repetidas, pero en lugar de hablar tanto de las cifras que están presentadas muy gráficamente aquí, gracias al trabajo de nuestros colegas, el doctor Luis Ocampo Figueroa y el maestro Rogelio Rico Huerta, el primero de la maestría en Negocios y Estudios Económicos y el segundo del Instituto para la Innovación y Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, y un servidor. La presentación es muy gráfica, pero más que ir hablando de la... perdón, no está avanzando. Ah, está. Más que ir hablando de las cifras, quiero irles comentando lo que vemos nosotros en el día a día, porque el instituto, el IDIPYME, tiene prácticamente 20 años trabajando con pequeñas y medianas empresas y viendo su realidad y también conociendo lo que les pasa con un sesgo muy importante. Muy pronto las empresas nos dijeron, pues sí, toda esa información que tú te llevas de mi empresa está muy bien, pero a final de cuentas, ¿cómo me vas a ayudar? Ya conoces mis problemas, ¿cómo me vas a ayudar? Entonces, voy a platicarles a ustedes, por ejemplo, más de cómo sienten las pequeñas empresas, los pequeños negocios, por ejemplo, el impacto de las ventas. Se ve, por ejemplo, que las cantidades aquí, como dicen, las estadísticas mienten porque los promedios siempre son muy relativos. Por ejemplo, ¿qué significa las ventas para un negocio de un estilista que de repente ya no puede recibir, dar servicio en su local? ¿Qué puede hacer? Se encuentra con un repentino incluso cierre completo del negocio. Puede tener una o dos o tres trabajadoras, pueden trabajar a destajo las personas o pueden tener un sueldo fijo, etc. Entonces, en el momento que se cierran las ventas, ¿qué hace esa persona? No es lo mismo, por ejemplo, para una empresa de un pequeño productor de alimentos para animales en las regiones del estado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Altos Sur si un productor de alimentos para animales relativamente pequeño, qué tanto va a reducir sus ventas? Pues mucho menos que en el primer caso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, para las empresas que son proveedoras de los de otros empresas industriales, ¿verdad? Son proveedores de negocio a negocio. ¿Qué pasa, por ejemplo, para un proveedor de textiles cuyos clientes eran de la industria del mueble? La industria del mueble paró en seco, no está autorizada para funcionar ahorita. ¿Y qué hace con su cartera de clientes? ¿Qué hace con sus existencias, etcétera? Todo eso significa cosas muy diferentes en las pequeñas y medianas empresas y nosotros estamos buscando, me refiero al instituto, me refiero a CUSEA, me refiero a la Universidad de Guadalajara. Estamos buscando cómo ver la situación de las diferentes empresas y más adelante voy a hablar de las soluciones que estamos vislumbrando.
La capacidad para continuar operando, la falta de liquidez, por supuesto, es uno, como mencionaba la doctora Basulto, es uno de los principales problemas. Muchas veces las empresas operan con una falta crónica de capital de trabajo. La incertidumbre en cuanto a que no se sabe qué va a pasar, cuánto tiempo va a cerrar o no. El hecho de depender del turismo o de los restaurantes, de los servicios hospitalarios, etcétera. Todo eso va significando diferentes cosas y las razones para cerrar. Y como se ha mencionado, las empresas que están considerando cerrar o forzadas a cerrar son una porción considerable. ¿Qué pasa con las empresas en cuanto a empleo? No todas tienen la capacidad para reducir a su personal rápidamente o para escalonar sus labores o para diseñar esquemas para reducir jornadas. ¿Qué pasa con las obligaciones que tienen tanto sus gastos variables como sus gastos fijos? Y varía mucho, en el lado derecho pueden ver cómo varía muchísimo la capacidad que tienen las empresas para resistir esto. ¿Qué pasa con el cumplimiento de los compromisos? Sobre todo las que tienen deudas. Igual, la manera de enfrentarlas y la capacidad para enfrentarlas desde el punto de vista de las herramientas técnicas con las que cuenta, los recursos con los que cuenta el empresario, varían muchísimo. Hay desde quien tiene una capacidad excelente para renegociar sus deudas, como quien simplemente se encuentra de cara con la situación de que ya no puede pagarlas, ¿no? Entonces, las recomendaciones. Esto voy a volver un poco más adelante, pero sobre todo quisiera enfatizar ahorita que las pequeñas empresas y medianas empresas no deben enfrentar la situación solas. Lo que vemos nosotros todos los días es que la empresa se le cierra el mundo, el empresario de repente ya tiene enfrente el problema. Su manera de operar ha sido siempre de que se la vive correteando los problemas y resolviendo, apagando fuegos. No tiene tiempo para ver hacia adelante y evitarse que surjan fuegos nuevos. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Las empresas deben voltear sobre todo a ver qué están haciendo, no nada más empresas de su mismo nivel en la cadena productiva, sino otros eslabones de la cadena productiva. Ahí es donde nosotros vemos que es más posible tomar medidas. Cada empresa en lo individual puede tomar medidas y sobre todo los organismos empresariales pueden ayudar a diseñar soluciones a sus miembros, ¿sí? Y otro punto al que no voy a volver después, que es el de asimilar tecnologías. Hay muchísimas tecnologías que tiene a su disposición el pequeño empresario. No lo hizo antes y ahorita no es que ahorita sí vaya a tener los recursos libres para hacerlo, sino simplemente la situación en que si ahorita ya no tiene elección. Sí, entonces en este tipo de soluciones voy a volver un poco más adelante a partir de lo que está haciendo la plataforma del impacto, de análisis del impacto económico de CUSEA. Muy bien, aquí la dejo, gracias. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Arechavala. Creo que ya los tres ponentes han tenido puntos de contacto y mostrado la complejidad y dificultad de las empresas de Jalisco. Les recuerdo a todo el público que ve este webinar que está la sección de comentarios para realizar las preguntas a los tres ponentes, lo que ustedes deseen. Los invito a que ahí realicen sus preguntas. Y vamos a pasar a la segunda ronda de intervenciones y en el mismo orden que se hizo anteriormente. Ya se planteó el diagnóstico, los problemas, las dificultades. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones, las soluciones? ¿El empleo se debe proteger protegiendo a la empresa simultáneamente? ¿Qué piensan desde el CCIJ con respecto a este punto? Adelante, ingeniero. Gracias. Bueno, aquí mostraremos. Este trabajo lo hemos realizado entre las cinco cúpulas empresariales, quiero decirlo, porque es un trabajo en conjunto. Que hemos recomendado las empresas a los distintos
también niveles de gobierno, establecer protocolos de seguridad y salud para evitar propagación del virus. Esto va para las empresas, entendiendo que dentro de las empresas y comercio, industria, servicios, hay algunos que están, que son esenciales, los cuales pues tienen operaciones, y es importantísimo que cuiden todos estos sistemas de seguridad, porque si no también serán cerrados. Entonces, para tener también un buen control ahí, que finalmente esto se lo estamos solicitando en una reunión que tuvimos ayer con todos los presidentes de cámara, les estábamos solicitando que las empresas que no sean esenciales, que se pongan a trabajar en preparar a sus empresas para hacer ya operaciones. En cuanto a esto arranque, tendrán que iniciar con las mismas reglas de seguridad con las cuales están ahorita las esenciales. Es importantísimo, si no, van a tener que volverlas a cerrar, ya que esto de ir abriéndolas poco a poco también es ir probando la capacidad de las empresas para poder ajustarse a los nuevos tiempos, que ya lo hemos dicho, después de COVID-19 la vida nos cambió a todos. Implementar plan de comunicación para mantener informados a los trabajadores. Es importantísimo la comunicación, y más que nunca con los trabajadores, con la independencia que estén operando o no, la comunicación con los trabajadores debe ser constante, ya que de esta manera mantenemos las unidades de negocio proactivas y activas con nuestro personal. Políticas para regular el trabajo desde casa siempre y cuando sea posible. Convenios laborales para evitar el despido masivo. O sea, los convenios laborales que hoy se han aplicado más de 2,000 en el estado de Jalisco, lo cual nos ayuda a poder mantener una estabilidad legal y sobre todo dar aviso al Instituto Mexicano del Seguro Social de estas modificaciones, pero soportadas por un convenio entre trabajadores y patrones. Esto nos dará estabilidad, seguridad y claridad a todos de lo que está haciendo. Plan de contingencias que consideran cálculos para saber cuántos puede sobrevivir económicamente a la empresa. Pues tenemos que estar haciendo cálculos, análisis, encuestas, pero sobre todo también volteando a ver una reconversión de los negocios. Hoy la reactivación económica nada más es analizar cómo vamos a vender. Hoy, hasta antes del COVID-19, el sector de la moda, mueblero, hacían sus ventas a través de una exposición en Expo Guadalajara, exponían sus productos, la temporada primavera, verano, otoño, invierno, y de ahí levantaban pedidos y se ponían a fabricar y surtirlos. Hoy el problema es que no se puede dar estas aglomeraciones de personas y las exposiciones dejan de ser la forma de hacer venta. ¿Cómo la van a hacer? Bueno, es el trabajo que en conjunto con la Universidad de Guadalajara quisiéramos trabajar en conjunto para hacer estas reconversiones de cómo hacemos las cosas. ¿Hay otra de la mano? Medidas administrativas y jurídicas, bueno, ya lo decíamos, plazos legales para el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas, que lo hemos pedido infinidad de veces a los gobiernos federales, estos aplazamientos para el pago de impuestos. No decimos no queremos pagar, sino queremos que nos den un tiempo para poder generar otra vez los flujos que teníamos de dinero, ¿verdad? Suspender compras públicas, muchas pymes son proveedoras de gobierno y podrían estar en riesgo de esta falta de sobrevivencia, ya que no se están dando pues las condiciones para que, bueno, estos también asistan o algunas paran sus operaciones. Medidas fiscales, como decíamos, prórrogas, estímulos fiscales, acelerar el proceso de devolución de IVA. Esto es un problema que estamos arrastrando. Todas las empresas que son exportadoras, productoras de alimento y industrias de manufactura, como la electrónica, tienen IVA a favor, el cual no se está devolviendo desde el año pasado. Hoy ya el presidente dijo que se iba a devolver, pero está haciendo
que apenas nos están devolviendo lo del año pasado y se regresan 2 meses, 3 meses de IVA. Esto es parte del flujo de las empresas para poder sobrevivir bajo una nómina que hay que seguir pagando, pero que no tiene ingresos la empresa. Reorientar el pago de impuestos sobre nómina para abril y mayo, estoy hablando del 2% sobre la nómina, reorientarlo y que todo este 2% que se sigue pagando, a pesar de que las empresas no están operando, pues sea redirigido hacia las empresas que hoy no están operando y sobre todo las MIPYMES. Medidas laborales, se amplían los acuerdos de contingencia sanitaria para todas las empresas que están, que estas puedan apegarse a la suspensión de colectivas, o sea, a estos convenios. Medidas financieras, flexibilidad al pago por parte de las instituciones financieras, o sea, NAPIN, Bancomex, que son las instituciones, es la banca del gobierno, pues hoy no debería de estar haciendo negocios, hoy debería de estar buscando cómo mantener la planta productiva vigente y lista para cuando empiece la operación de las empresas, pues que estas tengan capital de arranque. Y hoy con las tasas de interés que tienen, que son parecidas o arriba de las bancarias, pues no nos dan oportunidad. En el mundo hoy las distintas propuestas que han hecho los países han sido financiamientos con tasa cero, y lo que estamos pidiendo es iguales condiciones para tener ser competitivos ante un mundo que sigue comercialmente activo y operando la competitividad, y bueno, pues todo el mundo busca mercados, y hoy más que nunca los países van a estar necesitados de abrir nuevos espacios porque se han cerrado muchísimos, y bueno, va a ser una competencia a muerte, diríamos, y necesitamos todo el esfuerzo del gobierno federal y estatal para poder mantener una empresa, un negocio, porque somos los mayores empleadores. Hoy Jalisco, el único estado que 2019 tuvo crecimiento, donde todos los demás tuvieron decrecimiento. Aquí está una tablita que estamos que hicimos. Se acaba de instalar una mesa de reactivación y reconversión económica, la cual nos hizo analizar qué están haciendo en otros estados. Esto es un comparativo, no para ver qué está haciendo Jalisco, quién tiene más, quién tiene menos. Simplemente es para ver qué están haciendo otros estados, y nosotros, como acabamos de iniciar esta semana este análisis, esta es la tablita comparativa que estamos haciendo. Esperemos superarla. Gracias. Muchísimas gracias por las recomendaciones del CCJ de darlas a conocer al público que está siguiendo este webinar sobre la situación de las empresas de Jalisco ante el COVID. Importante la idea de la reconversión. Regresamos a actividades, pero se mantiene la idea de la reconversión. Les recuerdo a todo el público que está viendo que comentarios a través del Facebook de CUCEA para nuestros ponentes. Doctora Angélica, sus recomendaciones, por favor. Muchas gracias, Toño. Bueno, tengo una serie de recomendaciones para las empresas del estado de Jalisco. Básicamente son 8. Y yo me centré más desde el ámbito micro para las empresas. Entonces, es básicamente, se debe de tomar en cuenta que es sumamente necesario que los empresarios y emprendedores se reinventen, deben de reinventarse frente a situaciones que pudieran presentarse como esta. Está, tal como lo están haciendo algunas, tienen que reestructurar sus modelos de negocio. Sí, podemos ver que muchas han optado, restaurantes están optando por llevarte la comida a tu casa. O sea, son opciones que incluso nosotros mismos no habíamos experimentado y que podemos verlo como otra forma de vivir, ¿no? Otra forma de vida y otra forma de negocios. Y modificar sus ideas emprendedoras de incursionar en el mercado a fin de sobrevivir a las crisis epidémicas, pero también a otro tipo de crisis, ¿sí? Una segunda recomendación es ponderar las
la crisis epidémica con respecto a las alteraciones en la oferta y la demanda, tanto hoy en día como a largo plazo, y el desempeño que tengan en el futuro estos mercados. Tercero, realizar la evaluación de riesgos operativos para las funciones comerciales esenciales. ¿Cuáles son estos riesgos operativos que deben enfrentar las empresas? El cuarto sería evaluar la afectación crítica sobre la cadena de suministros en todos los niveles, ¿sí? En todos los proveedores de todos los niveles, para ver cuáles son los más afectados y cómo hay que actuar frente a esto y cuáles son los daños potenciales. El quinto, mantenerse en comunicación con los miembros de esta cadena de suministro global, ¿sí? Porque sabemos que es una cadena de suministro global, aunque sea pymes están inmersos en estas cadenas, acerca del volumen de la oferta y los cambios en el volumen de la demanda en los próximos trimestres. O sea, estar haciendo pronósticos consecutivamente. Y esto lo puede hacer una empresa mediana, una empresa pequeña, ¿no? Siempre que recurra asesoría. Cosa que, bueno, hablaremos después en cuanto a la cultura de los empresarios jaliscienses. El sexto punto es realizar una planificación situacional constante para hacer frente a las consecuencias operativas, tanto financieras, ¿sí?, como no financieras. Estamos hablando de administrativas, de mercados, etc. La séptima recomendación es asegurar el crecimiento y la rentabilidad de la empresa mediante acciones como la planificación de escenarios, la planeación de escenarios, ejercicios de modelación financiera o de modelado financiero para aumentar la capacidad de recuperación, así como modelos alternativos que incorporen el ulterior impacto económico frente a otras crisis de futuro, en el futuro, ¿sí? El octavo recomendación sería evaluar la situación de clientes con consideraciones a largo plazo, no solamente a corto, mediano, sino a largo plazo, además, con respecto a los cambios en los mercados centrales o modelos de negocios como resultado de esta pandemia. Y bueno, pues agregaría algo más, ¿no? Que los empresarios tienen que repensar en su forma de actuar, de tomar decisiones, y que esto está muy ligado a la cultura del empresario jalisciense, que es muy peculiar, ¿sí? Y todos ya sabrán a lo que me refiero. El empresario jalisciense es adverso al cambio, quiere tomar siempre, quiere ser el que toma las decisiones. No es muy común que recurre a agentes externos para pedir asesoría, etcétera. Entonces también hay que trabajar mucho con la cultura del empresario para hacerlo ver que hay que actuar y cambiar en este sentido. Ahí me quedaría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Angélica. Y ahora escuchamos las recomendaciones del doctor Ricardo Arechavala. Adelante, doctor Arechavala. Sí, gracias. Bien, sí quiero comentar a partir de lo que se ha mencionado ya, de lo que decimos. Uno, hay que pensar en reconvertir los modelos de negocio, es decir, pensar su negocio de manera diferente. Dos, no enfrentar el problema solo. Hay que voltear a los lados, hay que voltear hacia arriba y hacia abajo en la cadena de suministro. Y sobre todo, también contar con apoyos externos. Ha sido notorio en la historia del Instituto para Innovación y Tecnología en las pequeñas y medianas empresas, que a veces alguien que llega de fuera ve inmediatamente un problema y una posible solución que ya se había convertido en parte del paisaje para el empresario. Y entonces quisiera aprovechar aquí para presentar lo que va a ser el módulo de estrategias de salida para pymes de la plataforma de análisis del impacto económico que está desarrollando CUSEA, que es una herramienta para que el empresario, el directivo de organismos empresariales y la gente que hace política pública pueda tomar decisiones. Y voy a mostrar algunos ejemplos.
Es solo que no avanza mi otra vez. Ok. Entonces, los objetivos son informar a los empresarios de pequeñas y medianas empresas sobre diferentes estrategias y de cambios que están a su alcance. Respaldarles en la gestión de apoyos y adquisición de herramientas durante la contingencia sanitaria para tomar decisiones, para proveerles de contenidos y herramientas para resolver sus problemas operativos, informar de manera oportuna sobre las diferentes convocatorias a nivel estatal y nacional. Ahora, ¿qué se va a ofrecer en esta plataforma? Desde cursos virtuales en medios muy didácticos, accesibles, videos, etcétera, seminarios en línea, boletines en los que vamos a estar comunicando información común que les voy a presentar en un momento, infografías que presenten de manera muy sencilla, por ejemplo, cómo otras empresas están reconvirtiendo sus modelos de negocio, bases de datos actualizadas de fondos y convocatorias vigentes, sobre todo difusión de buenas prácticas, insistiendo en que el problema que puede estar ahogando al empresario puede haber sido ya resuelto por otra empresa, sea una empresa local, una empresa del Estado o una empresa del país, e incluso también de otros países. Entonces, queremos ayudar nosotros a difundir las buenas prácticas, las soluciones que están teniendo éxito, y vamos a manejar un tablero de variables críticas para la toma de decisiones en la operación de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, vamos a manejar cursos en línea que van a estar después disponibles en video dentro de la plataforma, que el empresario aprenda a buscar, aprenda a saber, ok, seguramente hay una manera de hacer esto, hay alguien que sabe hacer esto, entonces voy a aprender. Los boletines con información, por ejemplo, ponemos aquí uno de política crediticia de bancos, donde reunimos información y la comunicamos para que esté accesible al pequeño empresario para que tome sus decisiones. Esto que es, por ejemplo, una exposición de la manera en que han reconvertido sus negocios, empresas a nivel internacional, pero queremos hacer una a nivel nacional, una de nivel estatal. Y también una por región. Hay que considerar que todas las regiones tienen un perfil económico diferente y tienen una dinámica diferente. También base de datos de fondos y convocatorias. Y quiero ilustrar con esto, por ejemplo, que vean ustedes la diferencia de comportamiento que tiene la cadena de suministro de la región centro para la producción de muebles y la que tiene en la región Ciénega. A simple vista se pueden notar unas diferencias tremendas. ¿Qué significa? Esa rayita que sube y baja, esos puntos de ruptura que después se recuperan. Y se puede considerar, por ejemplo, que aún con el retraso de información que necesariamente tiene la generación de información del empleo, en este caso del Seguro Social, hay indicadores que ya nos apuntan nosotros a ver el efecto de lo que está pasando, que además tiene un origen previo, no se inicia con esta crisis. Pero entonces, en este tablero de información de variables, vamos a estar comunicando esta información de manera accesible. Solamente cierro con este punto de que el empresario que voltee a ver alrededor, que se acostumbre a desarrollar redes locales de suministro y consumo, que están dando resultado ya en otras partes del país, donde incluso de manera muy informal, aprovechando las redes sociales, aprovechando los contactos locales, se están reestructurando las cadenas de suministro y de consumo y que se piense activamente en eso. Por ejemplo, con la Asociación de Muebles AFAMJAL, estamos trabajando, por ejemplo, para que las empresas puedan reconvertir sus formas de comercialización de muebles, que ya venían tarde cuando no lo habían hecho cuando empezó la crisis, pero ahora ya no tienen elección y se está trabajando en grupo. Ok, con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dejamos ahora una sesión de preguntas y respuestas que hemos recibido amablemente del,
del público. Al ingeniero Rubén Masay le preguntan su punto de vista sobre la política federal de dispersión de los créditos derivados de la pandemia. ¿Qué opina acerca de este punto? Por favor. Bueno, en primer lugar, bueno, pues estos créditos están, no se están analizando, no son bajo una estrategia económica, están siendo bajo una estrategia simple, sencillamente de pues darle salida a una obligación que tiene el gobierno, pero de manera muy, muy pequeña, no tiene alto impacto y sobre todo, pues esta condición que indica que el que haya despedido a trabajadores, pues no se le puede apoyar. Creo que en muchas de estas ocasiones no ha sido una intención negativa por parte del empresario despedir personas, sino que no tiene la capacidad. La mayoría ha aguantado este tiempo pagando nóminas sin tener los recursos de ingreso por su operación. Y bueno, pues yo creo que no deberíamos de actuar de esa manera, sino que el gobierno federal debería actuar bajo una estrategia económica, cómo hacer para que nuestra planta productiva no caiga, ¿no? Y son insuficientes, todavía no van a tener ese impacto en estas cantidades tan pequeñas. Muchas gracias. Doctora Angélica, preguntan, ¿qué opinan de la estrategia que han tomado las autoridades federales y estatales en materia económica por la emergencia del COVID-19? Sí, adelante. Sí. Bueno, yo en las estrategias de política que han implementado, pues son las adecuadas frente a otras situaciones que se han presentado en otros países. Creo que en general han sido adecuadas. Que claro que esto ha generado una disminución de la actividad productiva, pero bueno, peor estaríamos si esto se hubiera propagado sumamente más como en otros países, que aparte que están sumidos en una crisis de deuda gubernamental, sumado a esto, pues generaría un impacto mayor. Entonces yo creo que son adecuadas. Ahora lo que tiene que hacer el gobierno es de cómo resarcir todas estas afectaciones. ¿Qué tipo de políticas va a implementar de apoyo a las empresas para reactivar la economía? Esto no va a ser fácil, ni va a ser en unos meses. No sé, estamos hablando a lo mejor de un año, posiblemente más, que va a ser muy difícil. O sea, esta afectación se ha llevado semanas, tenemos algunos meses, pero para volver a encarrilar a estas empresas va a ser difícil. Pero el gobierno tiene que estar implementando. Esta estrategia no es como, esta crisis no es como otras que tuvieron que hacer uso de herramientas monetarias o de cuestiones de política fiscal. Aquí estamos viendo más qué tiene que ser a partir del gasto gubernamental. ¿Qué tipo de políticas va a implementar de apoyo a las empresas? Okay. Muchas gracias. Doctora Arechavala, Luis González le pregunta, ¿esa incapacidad o retraso en reacciones se puede explicar por falta de manuales de funcionamiento internos? Es decir, entiendo el atraso de las empresas. Dice, o particularmente los bomberazos que dan los empresarios se explica más por un equipo de trabajo rebasado. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que son ambas cosas. El asunto es la manera, un poco la cultura de trabajo de los empresarios. De alguna manera no han sido afectos a anticiparse a lo que viene, sino a reaccionar a lo que ya sucedió. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que sus procesos se tenían que haber reestructurado y documentado debidamente desde hace mucho tiempo. Como no está, entonces vienen sucediendo los problemas. Se sale una persona clave, y que era la que sabía resolver el problema, y las otras quedan rebasadas, como se menciona.
los equipos de alguna manera no pueden ir más allá de su líder. Entonces, cuando el empresario no tiene costumbre de ver hacia adelante y de implementar cambios para no tener problemas mañana, entonces todo el mundo vive en ese estilo de apagar fuegos. Entonces, por ejemplo, cuando en la tecnología no se están utilizando herramientas y tecnologías de muy bajo costo que incrementarían fuertemente la productividad. ¿Por qué? Porque así se venían haciendo las cosas y se iban resolviendo los problemas como ocurrían. Entonces, es tanto del directivo y de la organización como del equipo que es con frecuencia rebasado. Muchísimas gracias, doctora Chavala. Al ingeniero González Ulleda le preguntan, ¿qué tanto pueden los impuestos pendientes de pagar por parte de las empresas ayudar al tratamiento médico en la pandemia, así como los problemas que las propias empresas están teniendo? Y también le preguntan si el asunto de la reticencia de empresarios a buscar asesorías externas, ¿cuál es su punto de vista? Adelante. Adelante. Sí. Pues mira, las medidas que hoy los empresarios hemos venido trabajando en la digitalización de las empresas y bueno, con apoyo de varias instituciones, sobre todo la Cámara de la Canieti, que hemos estado impulsando. Acabamos, cuando quisimos implementar sistemas digitales para manejar nuestros datos, acabamos pensando que lo que teníamos que hacer primero era una evangelización, así le llamamos, una concientización. La doctora lo ha perfectamente descrito, nuestras costumbres, nuestras formas de ser, somos muy difícil, somos reticentes al cambio. El cambio, y ahorita también lo decía el doctor, depende del liderazgo que esté en la empresa. El liderazgo normalmente en nuestra comunidad de micro, pequeñas empresas, pues la da el dueño. El dueño decide sí o no invierte en una tecnología. Podremos ingresar ingenieros a la empresa, quienes nos van a llevar tal vez al siguiente nivel, pero si a estos no se les validan sus proyectos y no se invierte en estos, si se les ve como un gasto, que como siempre se ha visto así, sabemos que las tecnologías no son tan fáciles de medir. Para un empresario es muy fácil medir cuántos golpes da una máquina y cuántos productos va a generar y cuánto voy a recibir a cambio de eso en el mercado. Pero entender el retorno de inversión de la digitalización nos ha costado trabajo. Bueno, hoy es uno de los problemas grandes. Cuando las empresas hoy han querido reconvertirse y vender vía internet o empezar a negociar vía internet, pues se han topado con la dificultad de que no, sus datos pues siguen en Excel, siguen en plataformas digitales muy precarias que no pueden generar esta suma de datos y generación de toma de decisiones. Estamos, yo creo que, bueno, parte de esta crisis de salud, pues yo creo que nos está impulsando y nos está dando un cambio de mentalidad, donde seguro esta crisis nos va a ayudar a hacer mucho más afectos al tema tecnológico, sin duda. Y esto es lo que debe de ir caminando hacia adelante. Las empresas, ya lo habíamos dicho, las que no se reconviertan en un tema tecnológico, pues están condenadas a morir. Y esto, este COVID-19 nos ha venido a adelantar varios años esa premonición, ¿no? O ese análisis que hacían de que pueden desaparecer. Dice, desafortunadamente el tiempo se está agotando, ya no podemos canalizar más preguntas. Les agradecemos a todo el público su atención, sus preguntas. Y me permito cederle la palabra al rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara. La División de Economía y Sociedad le agradece pues todo el apoyo y la gestión y la idea de abrir el espacio para el CUCEA para iniciar estos webinars. Y pues le cedo la palabra y también espero, bueno, le comunico que el público está preguntando
dónde van a poder encontrar estos webinars, estos mensajes, todo lo que vaya generando el CUCEA. Adelante, rector. Gracias. Bien, pues muchísimas gracias y con mucho interés hemos estado escuchando las diferentes visiones desde la perspectiva de la academia. Pues es evidente, ¿no?, que el reto no es menor, que implica una serie de toma de medidas que difícilmente podrán resolver si las medidas se toman solamente desde una esfera, desde la esfera gubernamental, empresarial, o de la propia sociedad. Y en este camino, bajo esta coyuntura, las universidades en general y particularmente la nuestra, la Universidad de Guadalajara, está llamada a estar en el barco, de ir de la mano con los empresarios para encontrar esas soluciones. Y como ya lo escuchamos, en el caso de estas micro, las pymes particularmente, pues evidentemente se necesitará, si bien de el apoyo gubernamental por la vía de subsidios, financiamientos, políticas, lo cierto es que también tenemos que pensar de manera muy práctica y como universidad instaurar una serie de acciones como las que se han planteado el día de hoy por el doctor Ricardo Arechavala, porque yo comparo lo que está sucediendo en el campo de la salud con el campo o la esfera económica. En el ámbito de la salud estamos ahora preparándonos para una crisis de salud, para salvar vidas, para evitar que no se haga un contagio masivo y tener un control de la epidemia, pues lo mismo tendremos que hacer en el ámbito económico. Yo he dicho en varias ocasiones que tendremos que ir preparando los hospitales para las empresas, en donde tendremos que tener a los equipos técnicos especialistas con el conocimiento, con la experiencia, con las herramientas particulares, primero para evitar que estas empresas que ya entraron en crisis, pues vayan a cerrar. Tendremos que encontrar ese programa de rescate y esperarnos a que exista una mejor respuesta en el ámbito del gobierno federal, reconocer al gobierno del estado de Jalisco por su esfuerzo que ha venido realizando. Sabemos que no ha sido suficiente porque también entendemos el tamaño del problema, pero aquí se trata de encontrar de manera directa ya la ayuda, el plan de ayuda para el hoy, no esperarnos a mañana. Y por eso en CUCEA tiene el sector empresarial las puertas abiertas. Hemos estado efectivamente en una comunicación abierta con Masayi González Ulleda, un amigo de la universidad y con quien tenemos el compromiso de trabajar con esta y con las demás cúpulas empresariales que nos inviten a colaborar. Pero también hay que pensar en ese plan de recuperación. No nos podemos quedar con las manos cruzadas. Ya lo decían, tenemos que innovar, tenemos que traer la tecnología, pero sobre todo, como ya lo apuntaba la doctora, creo que este momento nos está llevando a un cambio cultural, nos está poniendo un nuevo paradigma de sociedad y esto nos llama a todas las partes, particularmente, no es excepción, las universidades también tenemos que correr a una velocidad mayor, en donde nuestra investigación tendrá que ser relevante, tendrá que tener una liga entre la ciencia básica y su aplicación del conocimiento, en donde la formación del talento también ahora habremos que pensar en las nuevas carreras del futuro y el futuro, este futuro no muy lejano, porque verdaderamente el programa de recuperación económica finalmente está ligado con la estabilidad social, con la justicia social, la redistribución de la riqueza y seguramente por la vía de esta fórmula de trabajo entre la academia, el gobierno y la empresa será la manera en la que podamos afrontar la presente epidemia bajo un nuevo paradigma de colaboración, de confianza, de respeto, en donde cada una de las partes pueda poner lo mejor de sí. Yo por eso felicito nuevamente a quienes han estado colaborando en este webinar,
y decirles que los webinars estarán en las redes sociales de CUSEA. Vamos a abrir un canal muy pronto que se va a llamar CUSEA Online, para permitir que otro grupo de expertos sobre, hablando de temas de política fiscal, toda la parte financiera, toda la parte específica que tiene que ver con el diseño de políticas públicas, muy particularmente, y vamos a colaborar con el gobierno, vamos a colaborar con el sector empresarial, para que desde la Universidad de Guadalajara podamos seguir contribuyendo. Yo cierro diciendo, a nombre de la Universidad de Guadalajara, que hoy más que nunca estamos llamados a cumplir con nuestra misión social, que es tener un país, un Estado próspero, libre, en paz y con las garantías suficientes para poder afrontar esta crisis y seguramente otras que habrán de venir. En México estamos conscientes de que nuestra historia como país ha sido una historia recurrente de crisis, de adversidades, y en todo momento hemos salido adelante. Así es que es momento de cerrar filas, es momento de ver una realidad y enfrentarla con mucha responsabilidad de cara a tener un país que los y las mexicanas merecemos, y nuestro Estado, hoy más que nunca creo que ha quedado muy claro que en Jalisco hay unión, en Jalisco hay fuerza, en Jalisco hay talento, y esta contingencia solamente lo único que va a dejar al final del día es a un Jalisco más fuerte, más vigoroso, más dinámico en su economía, y seguramente vamos a salir adelante. Así es que muchísimas gracias, Masaya González Ulleda, por esta colaboración. Gracias a la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario. Muchas gracias, doctora y doctor Arechavala, y estaremos pendientes de poder continuar con estos espacios, pero particularmente llevarlos a la acción para poder cumplir con nuestra responsabilidad. Que tengan muy buena tarde y seguiremos a sus órdenes desde CUSEA. Yo he dicho en varias ocasiones que nuestro centro universitario es el mejor lugar para el talento, y hoy más que nunca tenemos que ponerlo al servicio de la sociedad. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a todo nuestro público y les agradecemos su preferencia.